Líderes de las FARC ya estarían en Antioquia para iniciar labores de desminado humanitario. Esta mañana habrían llegado a Río Negro Antonio Lozada, Romaña y Fabián Ramírez. Gobierno de Antioquia respaldó decisión de poner fin a fumigaciones con glifosato. Creemos que es la oportunidad inmensa de hacer un proceso de erradicación manual. En un intento de asalto, la policía dio muerte a un presunto fletero en inmediaciones de la terminal del norte. Los detalles se los contamos en esta emisión de noticias. Policía Nacional desarticuló banda delincuencial Los Ángeles, asociada a la banda delincuencial Los Pachelis, quienes utilizaban elementos como este que simulan ser lapiceros para atracar a sus víctimas. En Abriaquí se emborrachó la policía. Personero de esa localidad denunció palabras de grueso calibre y altercados entre la comunidad y los uniformados. Una psicóloga es la nueva alcaldesa del municipio de Argelia. Reemplaza a la mandataria Flor Day Granada, quien está suspendida del cargo. Un verdadero caos se convirtió el plan maestro de acueducto y alcantarillado en el municipio de Santo Domingo. En las últimas horas se desplomó una vivienda. Y la gente gritaba que me salieran de ahí, que porque estaba en un peligro, y cuando me asomé ya la casa estaba toda mala, caída para el suelo. Juez del municipio de Toledo ordena el desacuartelamiento de un estudiante que fue incorporado al servicio militar mientras cursaba la secundaria. En el marco del Día del Maestro, el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, realizó la apertura del parque educativo El Zócalo como referente cultural del municipio de Guatapé. Este es un pueblo que tiene una vocación clara, asociada con el turismo, con el emprendimiento. Más becas para maestría y un nuevo fondo de investigación docente son las buenas noticias para los maestros antioqueños en su día. A 4 días de venta de Isagen, Consejo de Estado suspende el proceso que buscaba enajenar venta de acciones del gobierno en la generadora. 50.000 litros de leche estarían dejando de comprar en el norte de Antioquia. Productores se dedican a hacer quesitos para no botar el líquido. En este momento no sé qué decir porque no sé qué voy a hacer para seguir cumpliendo la orden del día con este crédito. El sueño del altar para tres parejas que se piensan casar mañana en la iglesia de Belén amenaza con desvanecerse. Ya tienen todo listo, pero reclamantes de Villa Café se tomaron el templo y no quieren irse. Nacional no pudo en Libertadores, terminó eliminado en casa y ahora piensa en la Liga. Envigado y Medellín se preparan para el cierre del todos contra todos en la Liga. Tanto el naranja como el rojo tendrán cambios. En el Giro de Italia no hubo novedades, Contador continúa como líder y Chávez es el mejor colombiano de la competencia. Y espere al cierre de Teleantioquia Noticias. Las obras del creador del pop art, Andy Warhol, están en Medellín. La exposición irá hasta el 17 de mayo. La celebración del Día de los Museos, música, teatro y exposiciones estarán abiertas durante el fin de semana. Estas son algunas actividades para este puente festivo. Y Gardel es referente de la música de Antioquia. Conocimos el talento de Martín Alvarado, un ciudadano del tango. Así, que soy el trovador.